En tiempo y luego vamos a lo que dijo hoy Miguel Valadez. Me parece perfecto. Sí, bueno, porque sobre este tema Samarripa, Carlos Samarripa, Procurador de Justicia del Estado, dijo ayer que iban a apelar, y esto fue textualmente lo que planteó el Procurador. Se logró la petición de la orden de aprehensión y se otorgó, y esta petición el mismo juez dio valor a estas pruebas. Ahora, sin mediar ninguna refutación respecto de estas pruebas, tiene un criterio diferente respecto al procedimiento de su reconocimiento. De tal suerte que, bueno, creemos que, por supuesto que no estamos de acuerdo con ello, siempre nos hemos manifestado respetuosos a las decisiones jurisdiccionales, mas sin embargo, en este caso nos mostramos muy extrañados porque es el mismo juez el que otorgó la orden y es el mismo juez el que, sin mediar ningún otro elemento de prueba diferente, ahora no lo vincula a proceso, lo deja en libertad por lo que refiere ese caso. Ya, por supuesto, he instruido para que se recurra esta resolución, que sin duda alguna habremos de revocar para efecto de que se le siga o que se haga lo necesario para que se instruya el proceso. Bueno, Carmen, ahí está lo que dijo Carlos Samarripa y yo le contesto a Miguel Valadez. Tú tienes la información. Así es, Miguel Valadez Reyes tomó postura sobre este asunto y señaló que hubo un defecto en las pruebas, en los datos de prueba que presentó la Procuraduría de Justicia del Estado a través del Ministerio Público, y explicaba que se presentó una fotografía donde testigos aseguraban que esa persona que estaba en la fotografía era el presunto responsable de los bombazos en Abasolo. Y se presenta ante el juez de control, pero entonces el juez de control comienza a cuestionar el origen de la fotografía primero, porque comenta Miguel Valadez Reyes, una fotografía sí es válido que se presente como dato de prueba, pero tiene que venir, tiene que decir de dónde viene y tiene que ser una dependencia oficial, es decir, no sé, de la Secretaría de Seguridad Pública a través del programa Escudo, en fin, tiene que venir respaldada, no puede ser una fotografía cualquiera. ¿Y qué tal que la sacaron de Facebook, no? Exactamente. Y además, otra cuestión que señalaba Miguel Valadez, ¿para qué utiliza la Procuraduría de Justicia una fotografía cuando tienen al detenido en vivo? Entonces los testigos tendrían que haber ido a reconocerlo de manera personal y no a través de una fotografía. Es por eso que se invalida este dato de prueba. La fotografía fue suficiente para emitir la orden de aprehensión, pero no es suficiente para vincularlo a proceso, así pasó. Exactamente, porque ahí ya, entonces... ¿Quiere decir que la Procuraduría no obtuvo más elementos con la detención? Sí, efectivamente, no pudo constatar que era la misma persona y que entonces por eso tenía que ser vinculado a proceso, porque se tienen que validar las pruebas, y entonces este paso ya no lo pudo superar. Y el responsable, o el presunto responsable, mejor dicho, está libre, Carmen. Está libre Arnoldo, y él comentaba que esta resolución del juez tampoco está exonerando a la persona señalada, pero pues tampoco lo puede mantener detenido cuando no hay elementos legales que sean el fundamento para poder vincularlo a proceso. Entonces ahora lo que decía Miguel Valadez es que la Procuraduría de Justicia está en tiempo de corregir esos errores que se presentaban en los datos de prueba y poder ya presentar pruebas con las que les pueda fincar alguna responsabilidad a esta persona, y que ahora pues bueno, también esperan lo que ya anunciaba el Procurador de Justicia, Carlos Samarripa, la impugnación, se estará viendo en una de las 10 salas penales que tiene el Poder Judicial del Estado, y ya para que se resuelva si procede o no procede la impugnación presentada por la Procuraduría, pero este es un proceso que tendría que llevar más días, porque comentaba él también que se tiene que notificar en el caso de la impugnación también al presunto responsable, ¿no? El que ya salió libre. Entonces, bueno, pues estaremos pendientes de... ¿Qué riesgos hay de que huya o qué medidas se toman para que no pase esto? No, eso no se sabe. No se sabe. Él comentaba que el juez no es que le dé el permiso de que se pueda ir y que incluso pueda huir, pero pues el juez tampoco puede retener a alguien si no se acreditó su responsabilidad. Ajá. Muy bien. Bueno, ajá. Los otros tres de San Miguel Allende, esos sí están guardaditos. Sí, eso sí. Sí, nada más está este caso del presunto responsable del municipio de Abasolo. Ahora se les está acusando de la primera explosión que ocurrió, no sé, hace 3 o 4 semanas, ¿no?
Carmen, no de las actuales que pasaron la semana pasada. Sí. Ay, no recuerdo. Sí, yo tengo el dato, sí. Son los responsables de la primera explosión ocurrida en San Miguel Allende hace... Exactamente. Más 10. Bueno, también comentarte, Arnoldo, en otro tema,